gracias por tenerme aquí. De verdad que, wow, estar aquí y ver todo este público, de verdad que me quedo con la boca abierta. De verdad que no esperé ver tanta gente. Gracias, muchísimas gracias por tanto cariño. Ay, qué emoción. ¿Estás emocionado? Marisela, tuvimos la oportunidad de platicar hace un ratito, minutos antes de venir para acá, para el gran festival salvadoreñísimo, y Marisela me decía, mucha de esta gente es la gente, es mi gente que estuvo votando por mí y que celebró este gran triunfo. ¿Qué les dices tú a todos ellos en agradecimiento, querida Marisela? Que de verdad que mi corazón está lleno de amor, de felicidad, pero gracias a todos ustedes, a cada uno de ustedes, por ver, pues, puesto aquí la corona en mi cabeza. Y también, pues, me siento tan feliz, o sea, ya tiene... ¡Tanta gente! ¡Muy emocionada! Sí, muchísimas gracias por todo eso, ese apoyo que me han dado, que me dan tanto cariño en las redes sociales. De verdad que estoy muy, muy emocionada. Muchísimas gracias. ¡Qué lindos son! ¡Qué bello, verdad! ¡Mira! Todos ellos, pensar que todos ellos vienen del mismo lugar, de donde venimos tú y yo, de donde nos sentimos tan orgullosos. Queremos agradecer a Univisión por permitirnos tener a Marisela. Queremos agradecer también a Oscar Rodríguez, quien nos permitió, él es el gerente de Univisión, y nos permitió poder tener a Marisela con nosotros esta tarde. Marisela, somos un bloque muy importante en los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? Correctamente de acuerdo. Y estamos haciendo historia en los Estados Unidos. Totalmente. ¿Qué les dices tú a toda nuestra gente que espera continuar en los Estados Unidos, que trabaja día a día por poner en alto el nombre de El Salvador? Mira, yo siempre tengo un mensaje muy positivo y estoy aquí parada en este escenario, que me vean que soy una persona muy normal, que luché por mis sueños, lo estoy cumpliendo y también ustedes lo pueden lograr. De verdad que aquí en este país todo es posible. Claro, tienen que tener en mente que tienen que tener mucha disciplina, pero sobre todo muchas ganas de seguir adelante, porque todo es posible. Crean en ustedes, que de verdad que nuestro país es un país de mucho corazón. O sea, podemos hacer un país muy pequeñito, pero de corazón enorme, con mucho amor, y de verdad que sigan adelante y que viva El Salvador. ¡Que viva El Salvador! Bellísimas palabras de Marisela. Marisela, y tenemos otra guapísima que nos está acompañando también. Esta tarde la queremos recibir porque ella también es parte de la cadena Univisión. Muy bien, vamos a darle también la bienvenida a otra, la tercera belleza de esta tarde, Fanny Gutiérrez. Fuerte el aplauso para Fanny. Gracias, David, muy buenas tardes y feliz Día de la Independencia, El Salvador. Yeah. Bueno, yo estoy aquí muy bien acompañada con Luciana Sandoval, también con nuestra belleza latina, Marisela de Montecristo, para Univisión. Es una gran alegría tenerla aquí, invitarla. Y bueno, Marisela, yo veo que estás como un mar de gente. Yo estaba haciendo, o sea, autógrafos ahora mismo y no veo nada, o sea, personas tan claras. Pero estar parada aquí y ver tanta gente y mi color tan bello, azul y blanco, de verdad que es claro que sí. Mira, Marisela, yo quiero hacerte unas preguntitas, siempre se me salen los reporteras. Yo creo que son las preguntas que todo el mundo aquí quisiera saber de ti. ¿Qué quiere saber el público? Dime. ¿De dónde eres exactamente en El Salvador? Yo soy del Departamento de La Paz. ¿Hay alguien aquí del Departamento de La Paz? Ajá. Del municipio de Olocuenta. Ajá. Ahora, ¿cuál es tu comida favorita salvadoreña? Obviamente las pupusas. ¡Las pupusas! Bueno, eso es lo que quieren saber las chicas. Eso es genético. Mira, Marisela, cuéntame, más o menos, ¿cómo te gustaría a ti un novio? ¿Cuáles son las características de esos hombres? Mira, que hay un montón de solteros que quisiera saber. Novio, me gusta. ¿Te gusta romántico? Alto, romántico, que sea detallista, amable. Detallista. Los salvadoreños son detallistas, sobre todo. ¿Los salvadoreños son detallistas? A mí me gusta bailar reggaetón. Ajá. La bachata, salsa, de todo y sobre todo mi cumbia. ¿Y tú crees que hay algunos pasitos de cumbia nuevo que tú quieres aprender? Claro que sí. Bueno, claro, ¿qué tal si llamamos a tres voluntarios? A ver, habrá tres voluntarios que quieran enseñarle a Marisela unos nuevos pasitos. ¿Quién quiere enseñarme a bailar? ¿O darme unos pasitos? ¿Ya? Bueno, a ver. Yo creo que pues nadie. Ah, que levante la mano.
Bueno, los organizadores dicen que ya no hay tiempo, así que muchachos, disfruten. Yo me voy con Marisela. Un beso a todos. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Los quiero! ¿Quieren que se vaya Marisela de Montecristo? ¡Que baile! Bueno, bueno. Ahí está entonces. Van a concursar, muy bien, gracias Fanny Gutiérrez, aquí está Marisela. ¿Qué quieren? ¿Que baile Somos Latinos? ¿Que baile cumbia, merengue o salsa? ¡Cumbia! Vamos, pásenlo ya, vamos, vamos, ahora, rápido, rápido, rápido. Uno, corra, 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 uno, dos, cumbia, cumbia, vamos, DJ Manny, suéltala. De Marisela de Montecristo. ¡Wow! ¿Casado o soltero? Casado. Está casado. No le da besos a casados, Mar... ¿Un beso en la frente? ¿Un piquito? ¡De piquito! Marisela de Montecristo, donde usted quiera, dice el público. Con todo respeto, ¿sí? Muy bien. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Wow! ¡Fuerte el aplauso para Marisela de Montecristo y Fanny Gutiérrez! Gracias. Se despide Marisela. Adiós. Muy bien, quiero decirles que gracias a Girón Limousine Services podemos transportar a